Oh. <laughs> Muy buenas tardes, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. Es un gusto volverlos a saludar aquí en su programa Conoce tus derechos. Y como siempre, con cada, como cada lunes, con toda la actitud, inicio de semana, ya también en este último mes ¿no? del año, este, pues bueno, los saludamos. Recuerden que este, este programa es de ustedes, ustedes hacen ¿no? los comentarios, escríbenos, porque ahorita vamos a presentar las redes sociales. Y antes también de presentar con quién estoy acompañado, porque es un súper invitadazo, saludo a mi compañera Mariana Martel. Mariana, ¿cómo estás? Hola Roger, hola a todo nuestro auditorio, les mando un saludo. Es un gusto, como siempre, estar aquí en un programa más, como cada lunes. También les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Facebook Live que nos están viendo en vivo y como comenta Roger, los invitamos a que nos puedan mandar todas sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, para que pues podamos respondérselas, que bueno, el, nuestro, el experto del día de hoy pueda respondérselas y que podamos estar en contacto todo el tiempo. Así es, Mariana, y qué día tan importante nos tocó aquí en DGSTV, ¿no? Porque bueno, pues en sí, ¿no? Diríamos que estamos de manteles largos, todos los defensores de los derechos humanos. Pues bueno, tendríamos que más bien todos estar, no, este, de fiesta, todos con esta, con este, con este documento, porque recuerden que los derechos humanos no solamente hay que leerlos, hay que conocerlos, sino también hay que vivirlos. Hay que vivirlos día con día y que también nos comenten ustedes cómo es que lo viven ahí en sus escuelas secundarias técnicas. Pues sí, si sí, bien ahí estamos en, en transmisión por Facebook Live y bueno, pues Mariana, ¿qué te parece si eh, nos das este contexto, no, del día 10 de diciembre? Pues sí, como lo mencionas, Roger, el día de hoy es un programa muy importante para nosotros aquí en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, porque el día de hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos. Hoy se celebra el 70 aniversario de la Declaración eh, de los Derechos Humanos y bueno, esta declaración surge en 1948 a partir de que la Asamblea General la prueba con 48 estados eh, a favor, ocho abstenciones y a partir de esto es que surge esta declaración que bueno ya es eh, pues ya conocida a nivel mundial ha sido traducida en diferentes idiomas 500 idiomas y que bueno dicta pues algunos de los principios fundamentales que tenemos todas las asociaciones e instituciones que defendemos los derechos humanos Muchísimas gracias, Mariana y sí, chavos, pues ahí coméntenos, ¿no? Cuáles son sus dudas, ustedes cómo viven los derechos humanos y sin más preámbulo vamos ahora sí a presentar y tengo bueno el gusto y el honor de presentar al maestro Salvador Abascal Carranza. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Quien, bueno, pues él, además ¿no? de ser eh, eh, filósofo de profesión, es un especialista en los derechos humanos y fundador de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Entonces, pues es un gusto tenerlo por aquí, maestro. Gracias, muchas gracias, Roger Fernández. Mucho gusto que estén acompañándonos. Eh, quiero antes aclarar una cosa sí. importante. No es mi dicción natural la que ustedes van a escuchar de mí, porque sufrí un pequeño eh, problema, un infarto cerebral, y me ha costado trabajo volver a comunicarme, pero ya que me invitan, ustedes se arreglan <risa> <risa> a, a, a mi extraño acento, un poco extranjero pero quiero aclarar que soy mexicano, 100%. Entonces, eh, muchas gracias, Rogelio, Marena, por acompañarme. Eh, ¿Cómo quieren que empecemos? Eh, históricamente, eh, quizá sea muy importante mencionar algunos elementos que anteceden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se pronunció en París hace 70 años. Bueno, pues en París, en eh, 1879, hay una declaración que se llama de los derechos humanos. Eh, se supone que es el antecedente de la otra declaración de París, nada más que varios siglos después. Y eh, se supone que es una declaración de los derechos humanos en general, y no es cierto. Les voy a, a relatar algunas cosas interesantes de esa declaración. Mucha gente, mucha gente de buena fe, cree que eh, esa declaración es el accidente porque se llama declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano, okay. promulgada en París en agosto de 1789. Luego se hace una declaración mayor en, 1900, en 1792, ya integrado la Constitución francesa. Pero resulta... Eso es lo sorprendente: que eh, algunas mujeres, inquietas por la declaración que hacía, los derechos del hombre y del ciudadano, no decían derechos humanos, en francés sería de l'humanité y no del hombre del hombre, y de citoyen, que significa en francés ciudadano. ¿no? Entonces van a haber. A los diputados de la convención eh, francesa y les preguntan, oigan, eh, señor diputado, uno se llamaba el líder, se llamaba Saint-Just, y decía, ahora señor diputado, ¿me puede decir eh, por qué es declaración de los derechos del hombre y del ciudadano? No quiere decir que esa palabra, como en español también, eh, incluye a las mujeres cuando decimos el ascenso del hombre de historia. Hay muchos libros que hablan sobre el hombre, que, eh, en donde se encuadra a la mujer también, el hombre como especie humana. Okay. Entonces, pero no, entonces le contestan los diputados. Eh, de la asamblea de la revolución francesa le contestan a esas mujeres que van a platicar con ellos y se, una se llama eh, conocida como Madame Roland o señora Roland y otra se llamaba o olimpie, okay. olimpie. Mm -hmm. bueno, les preguntan ¿y, pero del hombre no señoras es, no es del hombre como género humano, es del hombre como varón. Y, y entonces desconciertan las señoras. Bueno, entonces nosotras, las mujeres, no tenemos derechos y descontestan los diputados. Mire, señoras, no tienen derechos. Uh, hemos decidido, los diputados franceses, no había una sola diputada, okay. por cierto, entonces hemos decidido que son los derechos del hombre y además del ciudadano. Y le preguntan, pero ¿por qué ya más del ciudadano? Y los demás, los que no son todavía ciudadanos por la edad. No, señora. Porque el ciudadano ya tiene todos sus derechos, mientras que el que no es ciudadano, o francés, o no ha llegado a la edad, porque es un menor de edad, no, no tiene derechos. Bueno, entonces es una declaración chata, incompleta. ¿Cómo dicen universal? Si en realidad es una declaración muy chata. Entonces dice, señora. Primero, a ver, ustedes como mujeres trabajan? No, no trabajamos, somos eh, interesadas en la cultura francesa y mundial, pero así como producir, además de muchas cosas manuales y pues no, no, no producimos, pero escribimos, dice una de ellas que se llama Olimpia. Yo escribo. Ah, pero el señor no produce capital, ¿no? Entonces, mire, les voy a aclarar de una vez por todas. Solamente tienen derechos los hombres que produzcan, los hombres que trabajan y que aportan sus impuestos al Estado. Okay. Los que no trabajan. Y como son el caso de las mujeres, o los menores de edad, o los extranjeros que no tienen permiso de trabajar, entonces no aportan nada al Estado. Entonces son solamente los hombres y los ciudadanos. Entonces todos los demás no, no derechos. tienen derechos. Qué cosa más extraña: que casi nadie sabe. Claro. Porque no se ha metido a estudiar las reacciones de la gente, o por, por lo menos a investigar qué significa derechos del hombre y del ciudadano, ¿por qué? ¿Por qué esa declaración? ¿Y por qué la meten en 1792 como parte de la Constitución? De hecho, es la Constitución. Francesa. Okay. Eh, ciertamente consagra algunos derechos del hombre y del ciudadano que nosotros compartiríamos. Sí. Obviamente. Pero, eh, pero solamente son dirigidos a ellos. Entonces no es universal. No se puede tomar como un antecedente real de la declaración, de la otra declaración de París, de hace 70 años. OK. Entonces, eh, no sé, y incluso ustedes me pueden preguntar, porque creo que, eh, con sorpresa, que es una cosa que casi nadie sabe. Y ese momento de que ustedes también eh, eh, intervengan y pregunten algo. Relacionado con eso. Claro, y eso es lo que le, le, le iba a decir, Maestro Bascal, porque bueno, estamos hablando aquí en su programa Conoce tus derechos, de. El tema es el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y estamos hablando de estos acontecimientos porque no les podemos llamar antecedentes, ya como uh -huh. no lo explico, estos acontecimientos que surgieron en la historia antes de este documento. Y bueno, chavos, este, chavas, ustedes que les gusta la historia, para que puedan también disfrutar ¿no? de, 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 de estos conocimientos, porque sí, muchas veces no los encontramos, no los sabemos, porque a veces ni están en internet tan precisos. no Entonces, que nos pueda compartir esto, porque el documento surge en 1948, y, uh -huh. y, es, y estas también alrededor de, de, digamos, de mucha también de mucha turbulencia claro, a nivel claro, internacional. Claro. ¿No? Sí, porque justamente ya llegando al 48 del siglo pasado, podemos decir que es eh, primero se organiza la ONU. Ok. Le, porque es una organización que también tiene. Un poco más de, de 70 años, ni siquiera es cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, sino en 1947. Bueno, eh, entonces el año pasado se celebró el, el aniversario de la ONU. ¿Qué quiere decir? Que después de la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue bestial, que fue un horror gigantesco no solamente porque eh, murieron millones de judíos y por ser judíos sino porque murieron muchos seres humanos hombres mujeres niños, y niños y por millones y, y estuvo, estuvo involucrada prácticamente toda la humanidad casi todo bueno, uh, hubo eh, países de África que no entienden. México, aunque mandó la escuadrón 201, eh, porque le declaró la guerra a Alemania. Bueno, es un decir, que entró a la guerra. Okay. Eh, y así algunos países latinoamericanos, pues tampoco entraron. Pero los más importantes en el mundo, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos entró posteriormente eh, y en, en la, Inglaterra, obviamente, como país eh, que de, de declara originalmente la guerra a, a Alemania, al Estado nazi, eh, porque originalmente había un gobernante muy débil, muy, ¿cómo les diré?, este, muy mediocre que pensaba que Hitler actuaba de buena fe, yeah. mientras no invadiera eh, el resto de Europa, que se conformaba con Polonia y con Austria y demás, no importaba mucho a Inglaterra. Pero okay. cuando Churchill se ha dado cuenta que es eh, una amenaza mundial, entonces sí le declara la, la guerra y se desata. Eh, esa, esa masacre humana que es innombrable, casi de millones, millones de, de personas que murieron a consecuencia. Algunos militares soldados, porque hay muchísima gente por los bombardeos: que niños y mujeres, y, y adultos mayores, etc. Eh, una vez terminada la guerra, entonces se ponen de acuerdo. Eh, aquellos países que más sufrieron para eh, que ya no vuelva a suceder. Entonces, como decían, este, esto no vuelve, no puede volver a pasar. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Y si eso ocurre, bueno, en conjunto, eh, nombrar gente filósofos, juristas, abogados, eh, algunos oradores, eh, gente eh, muy preparada que dice, bueno, para que no vuelva a suceder esto, tenemos que escribir un documento que comprometa moralmente, porque no es un documento, no es la nota en la categoría de una convención internacional okay. que obliga a los firmantes uh -huh. es un documento que obliga moralmente a los países eh, de hecho hay países que han firmado y que no respetan los derechos humanos claro sí países sí. africanos latinoamericanos y que no respetan como Cuba no respetan los derechos humanos eh, porque tienen una, eh, tiene una dictadura y no respetan la libre eh, elección de las autoridades, que es un derecho humano. Entonces, hay algunos que han firmado, pero no respetan los derechos humanos. En cambio, eh, México sí, eh, por supuesto, firmó Francia, pero Francia, Alemania, España, eh, Italia. Eh, en Inglaterra, Estados Unidos, pues estaban interesados en que la mayor parte de países eh, firmaran el, 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 la, la declaración. Es una declaración. Entonces, de 48 van poco a poco sumándose sumándose hasta casi la totalidad de los países eh, en el mundo. Hay países árabes que se han resistido a firmarla porque ellos no tienen mm, claro que los derechos, por ejemplo, de las mujeres son iguales a los del hombre. Okay. Exactamente iguales. No hay ninguna superioridad del hombre sobre la mujer. Eso lo dice el artículo primero de la... De la no de la Declaración Universal. Dice, sin distinción de raza, no se trata de género, sexo. No hay ninguna distinción entre negros y blancos, o amarillos, o cafés, o, sí, claro. o, o hombres, mujeres, ancianos, niños. Ninguna, ninguna diferencia. Todos por ser humanos, por pertenecer a la especie humana todos antes de nacer incluso tienen derechos consagrados ya de una vez desde antes de nacer hasta la muerte natural ok tienen derechos entonces o lógicamente es un documento moral que sí ha influido a la paz mundial uh -huh. Ha influido okay. porque eh, eh, los países de Europa, por ejemplo, eh, se unieron en una especie de confederación de países, que es la Unión Europea. Mientras okay. Okay. Eh, otros, eh, 49, 50, 51, fueron avanzando, sobre todo Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. A fueron amasados en la promoción de los derechos humanos, y, y obviamente los Estados Unidos no entraron porque es el asunto de Europa. Entonces se fundó la Unión Europea con la misma idea, pensado en los derechos humanos. Con la misma idea. Y ahí es donde este maestro Bascal que igual también les decimos a, a los chavos de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo rescatar ¿no? de, de esto que nos está compartiendo, rescatar también estos, estos valores y también esta cuestión de, 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 de la disposición y la voluntad de los países para poder eh, conformar este, este documento. ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? chavos igual también en sus aulas, no ¿qué tal trabajan en equipo? Porque uh -huh. hablamos también en este programa de derechos y de deberes. Claro. También ¿no? claro. tenemos que hablar de esos deberes. Y para las nuevas generaciones, como Mariana que me acompaña ahora, ¿no? muy, muy jovencita. no. Igual también, este, maestro Vascal, yo, yo quisiera que nos pudiera eh, dar, yo sé que es difícil una definición absoluta y todo, pero una definición de los derechos humanos, porque también así cuando los entrevisten de, de los videos de Facebook o algo así, a los chavos de las escuelas secundarias técnicas, sepan que son los derechos humanos el día de hoy, 10 de diciembre. Claro, ¿cuál bien, sería una definición? Les voy a leer la definición más aceptada por los eh, que conocen, los que han escrito, los expertos en la materia. Y dice así, los derechos humanos son el conjunto de facultades inherentes a la naturaleza humana, inherentes a la naturaleza humana. Quiere decir, que surgen de, la, de lo que somos. Nadie inventó los derechos, surgen nosotros. Se descubre, no se inventa, no se otorgan, no se, otorga. se descubren uh -huh. que en cada situación y momento histórico concretan las exigencias de la dignidad del ser humano. Las exigencias, porque el ser humano es digno siempre. Un viejito, muy viejito y enfermo, es totalmente digno de respeto. Un niño que acaba de nacer es digno de respeto por ser humano. Una mujer es digna de respeto por ser humana. Así cualquiera, un negro, un asiático, todos, eh, incluso... Se ha exacerbado, pero incluso los delincuentes tienen derechos. Por claro. ejemplo, a, a no ser eh, mmm, torturados, por ejemplo. Okay. Tienen derecho a no ser torturados porque eso se eh, considera una violación a sus derechos. A la persona. Es, es delincuente, sí, pero la persona es digna de todos modos. De respeto. Es, para eso están las leyes. Para juzgarlo y condenarlo. Por lo que hizo, no por él. Eso es importantísimo, chavos. Por lo que hacen las personas, les hacen mal a la sociedad. Se les condenan por sus actos. Okay. No por ser ellos mismos. Sí. Hombres o mujeres, adultos o jóvenes, no importa. Por ser ellos mismos. Son respetados, pero los actos se castigan. Si alguien mató a otra persona, eso se llama homicidio. Entonces se le castiga con la cárcel por homicidio, por haber matado a alguien. Pero como es un ser humano, merece por lo menos ser protegido dentro de la cárcel para que no. Sea más la pena, por, por, por ejemplo, si los torturan, no fue condenado a pena de tortura. Ok. Fue, fue condenado a pena de privación de la libertad, que es la cárcel. Entonces, okay. eh, por ser dignos y sin los cuales la persona no puede desarrollarse como tal, como persona. Esa es la definición fundamental de los derechos humanos eh, que es compartida en general por eh, mucha, la mayor parte de los expertos. Quiero decir, por ejemplo, no la comparten los eh, eh, musulmanes okay. porque piensan que la dignidad de la mujer es menor que la del hombre. Eso es una barbaridad terrible cómo la, la eh, dignidad de la mujer es menor que la del hombre no esa es una cosa que nosotros no podemos aceptar y por eso la burka y todo lo la, la, eh, no puede la mujer salir sino acompañada por un hombre ya sea su hermano o su marido, pero no por darle que no sea su hermano o su marido, o su papá. Así es, y bueno, pues estaríamos aquí viendo también otras cuestiones culturales, otras cuestiones este, religiosas con este, los musulmanes, pero bueno, ya al menos tenemos esta definición, Mariana, pues igual nosotros, ¿no?, vestidos igual con la playera, ¿no?, negra de la comisión derechos iguales, hombre, mujer, y es un gusto compartir los micrófonos contigo, Mariana. Tenemos que ya ir cerrando, ¿no? Entonces, no sé si tengas tú ahí alguna pregunta que quieras todavía hacer, todavía tenemos un tiempecito. ¿Sí? Eh, bueno, eh, yo quisiera preguntarle al maestro acerca de los derechos. Los derechos, como hemos visto, empezaron, ¿no? Con algunas cosas y fueron agregándose cada vez más. Entonces, los derechos humanos... ¿Evolucionan o cómo es que se van desarrollando? Es una pregunta fabulosa, maravillosa. Los derechos humanos eh, no nacen, se descubren a través del tiempo. Les voy a contar una historia muy interesante. La primera declaración de un ser humano que dice, mis derechos son esos. Son de una mujer de, eh, de una mm, tragedia griega llamada Antígona. Sófocles pone en labios de una mujer eh, la, una declaración de derechos, de derechos porque su tío mató a su hermano y, okay. y su tío impide que se le. Sepulte, porque lo acusa de traidor. Futivo es el rey de Tebas, que mató a su papá y a su hermano. Entonces, eh, como venganza, no quiere que el, el cadáver sea sepultado. Pero Antígona lo sepulta. Dice, ¿cómo no? Es digno. Incluso el cadáver de su hermano es digno digno porque representa a un ser humano. Entonces le dice a eh, esa famosa frase histórica, le dice a Creonte, su tío, el tirano, le dice, no fue Zeus, el dios de, de los griegos, que a mí me la dictara, ni es esta la justicia que entre los hombres establecen los dioses de la muerte. No es de hoy ni de ayer, es ley que siempre viviendo está. Y nadie sabe cuándo por primera vez apareció. ¡Wow! Esta es la aclaración de Antígona. Sí, no. Es una ley superior a la ley del rey, superior a ti, Creonte. Y yo te desafié porque mi derecho. Que no sé de dónde viene, por ser humana ya sé que la tengo, pero es anterior a ti y a mí. Entonces, claro. eh, es una cosa maravillosa que hace 2500 años un autor griego eh, pone en boca de una mujer la primera declaración de un derecho humano. Eh, un derecho por ser digna y por ser digno su hermano muerto por el rey. Entonces, es eh, una cosa maravillosa. Entonces, los valores, los derechos, se descubren. Ahí Sófocles descubrió un, los derechos humanos y los quiso hacer como en novela, como en una obra. Les recomiendo o a sea, los que lean eh, Antígona de Sófocles, es una tarjeta de griega, de lo más interesante que hay, y seguramente se van a divertir, si no lo, lo, los maestros les has dejado leerla, es una lectura eh, es emocionante, increíble, van a aprender mucho de historia y sobre todo de los derechos humanos. De los derechos humanos, que sí, maestro, seguramente. No, espero que ustedes también estén disfrutando de, esos, eh, de esas anécdotas que nos está contando el maestro Abascal, porque seguramente ya lo vieron en sus materias ¿no? de Historia Universal, ¿no? por ahí igual también que mencionamos algo de México, Historia de México, pues bueno, lo del Escuadrón 201, que igual también lo investiguen, y se los dejamos para que ustedes tengan también esta cosquillita de vivir sus derechos humanos. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Me encantaría volverlo a invitar, maestro Abascal, que nos pueda compartir todo gusto. En, otro, en otro momento hoy, este 10 de diciembre, no podíamos dejarlo de invitar a usted, todo un especialista de derechos Muchas humanos, gracias. con el libro que también este, sacó de los primeros publicaciones, antes de la reforma de 2011, porque después de ahí ya se vino una, una moda, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Maestro Vascal. No, se le hará llegar la invitación para que nos acompañe otra vez, claro que y sí. Mariana, pues eh, nada más repite las, las redes sociales, este, por favor para que nos escriban. Claro, pues nos pueden encontrar en Facebook como Comisión Mexicana de DH, al igual que en Instagram, estamos en la misma forma y en Twitter, arroba COMEXDH, para que ahí nos puedan buscar y puedan estar viendo todo lo, el contenido que subimos y todos los proyectos y todas las acciones que estamos realizando en la comisión. Muchas gracias, Mariana. Ya nada más, en dos palabras o en una frase, maestro Vascal, que se quiera despedir para los chavos de las escuelas secundarias técnicas. Eh, jóvenes, les invito a leer a leer mucho. Eh, en la literatura universal se encuentran ese tipo de ejemplos eh, como el que acabo de mencionar y otros más eh, interesantísimos. Eh, pero, por ejemplo, les invito a leer también historia para que allí descubran ustedes, por ejemplo, quién fue a leer un, un reto para que lo vean y crucen internet. Que fue, ¿Quién fue Juan Sin Tierra? El que se dice que es también un antecedente de los derechos humanos. ¿Y por qué? En 1215, algo pasó en Inglaterra. Véanlo. Se los dejamos ahí, está el reto: ¿quién fue Juan Sin Tierra? Y bueno, pues eh, Chavos, muchísimas gracias. Igual también a sus maestros y directivos de las escuelas secundarias técnicas. Gracias también a todo el equipo de la comisión. Gracias al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a todo también el equipo de DGS Gracias por hacer posible este su programa Conoce tus Derechos. Ya estamos en este mes festivo. Que se la pasen muy bien, pero que no dejen, no, no dejen estas, estos retos de leer también en estas vacaciones. Y por supuesto también muchísimas gracias por todas las atenciones al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el titular de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica en la Ciudad de México. Gracias por el espacio, gracias por todas las atenciones y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.